Por tercera ocasión, los amantes de lo ajeno entraron a la Escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Así lo indicó el director de este plantel educativo, Víctor Manuel Gómez Agüero. Señaló que este 24 de marzo, los ladrones entraron y solo causaron destrozos sin hurtar nada. Sin embargo, detalló que en las dos ocasiones anteriores se llevaron artículos escolares por un monto de 25 mil pesos. Han ingresado en varias ocasiones a la institución y pues hemos dado parte, hemos informado a quien corresponde, hemos ido a poner nuestra denuncia ante las autoridades correspondientes. Hasta ahorita, pues no ha habido nada, algún informe de cómo vayan los avances en cuestión de las denuncias que hemos interpuesto. Ya van dos denuncias, apenas el día de ayer tratamos de poner la tercera denuncia y pues afortunadamente, bueno, ya que los ladrones se han llevado las mejores cosas de valor, pues ayer que entraron no llevaron nada, simplemente hubo destrozos en la entrada, pues, y nos decían en la agencia del Ministerio Público pues que tenía que haber sido, que declarar qué es lo que se robaron el día de ayer y al no ver qué se robaron, pues decían no había delito, ¿no? No sé a quién le corresponda legislar para que en las escuelas pues hubiera ya, así como en los edificios públicos, policías que nos estén apoyando con la vigilancia permanente de todas las escuelas, porque hasta donde yo sé, llevábamos un número de 93 escuelas a las cuales han entrado y se han llevado objetos de valor y pues hasta ahorita no ha pasado nada, se pierden y eso es lo que pido. Gómez Agüero indicó que los padres de familia se han organizado para mantener estrecha vigilancia, pero que no ha sido suficiente debido a que las malas condiciones de infraestructura de este edificio que alberga la Escuela Gregorio Torres Quintero, el cual fue cuna de nacimiento de Porfirio Díaz, se encuentra deteriorado y facilita el acceso a los ladrones. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.